Cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que fueron puestos a disposición por no entregar una cantidad de enervante asegurado, se realizó su detención y fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público Federal. Sin embargo, el día viernes se informó que habían sido absueltos por la autoridad judicial, acto que dijo pudo haber sido por no existir las pruebas suficientes. El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Carlos Gilberto Rosales Amaya, reveló que los elementos de la corporación fueron liberados y absueltos de culpa por parte del juez del ramo penal, por lo que dijo que serán enviados de inmediato al Centro Estatal de Control y Confianza para saber si son aptos a continuar en dicho cargo. Reveló que por el momento, como titular de esa corporación, no ha recibido el acuerdo por parte de la autoridad judicial para saber si volverán a ser asignados al puesto que venían desempeñando en la dependencia municipal. Fueron cuatro elementos que no pusieron a disposición: un enervante. Se difundió una información que no era precisa, sin embargo, no vamos a abundar en el tema. Un enervante, una determinada cantidad de enervante que llevaban, no la pusieron a disposición, por lo tanto dimos el trámite de nosotros, como bien lo comentaba hace rato una persona aquí en esta reunión de Coparmex, que las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. Desde el mando empezamos a ver precisamente esas anomalías, las detectamos, fue que se hizo la detención dentro de las instalaciones de la Secretaría de estos elementos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. El día de ayer, de manera económica, me informaron de que ya habían salido, habían sido absueltos, mejor dicho, por la autoridad judicial, algo que respeto mucho. El juzgador tiene sus razones por qué tomar esas decisiones, y principalmente pues es por las pruebas que se puedan aportar, o bien porque no considero que habían elementos suficientes. De ellos, del acuerdo, a mí no me han hecho llegar oficialmente el acuerdo emitido por la autoridad judicial. De ahí es de donde depende, no depende de la decisión de un servidor, que sería caer también en una arbitrariedad. Si estamos invocando un estado de derecho, debemos de actuar como tal dentro del mismo. En ese sentido, vamos a esperar a tener el acuerdo dentro de nuestras manos, hacer el análisis jurídico del mismo, y con base en ello se va a desprender la decisión que se pueda tomar. Rosales Amaya indicó que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no se tolerarán malos elementos, porque existe un compromiso con la ciudadanía de Tapachula en proporcionarles mejores mecanismos que garanticen la seguridad y la tranquilidad social. El encargado de la seguridad pública en Tapachula dijo ser respetuoso de los mecanismos legales que permite evitar que malos funcionarios o malos elementos regresen a las calles a custodiar aparentemente la ciudad. Es probable que estas personas sean reincorporados a las filas de la policía municipal. Si se llega a dar ese caso, inmediatamente lo que vamos a hacer, y es un compromiso que yo hago en este momento, van a ser enviados directamente al Centro Estatal de Control de Confianza para que los evalúe intensamente y sean ellos quienes nos digan si son o no viables para seguir en el cargo. Y si no son viables, serán dados de baja inmediatamente, pero ya con un sustento jurídico. Vuelvo a lo que les mencionaba hace rato. Si estamos invocando vivir en un Estado de Derecho, como tal también lo vamos a hacer valer dentro de la corporación, y existen los mecanismos legales para que estas personas no vuelvan, no regresen a las calles a custodiar aparentemente nuestra ciudad si no tienen la capacidad o no son personas confiables para hacerlo.